Hola, bienvenidos a LibreBay, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hacer una instalación de MySQL 8.4.0 que salió el 30 de abril del 2024 y como podemos notar es una versión de soporte extendido. Por eso reviste gran importancia, porque al ser una versión de soporte extendido va a tener corrección de errores por un periodo de tiempo mayor, por ejemplo, comparándolo con la versión 8.3. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma. El enlace a mi blog librebay.net. La instalación la vamos a realizar en Debian 12 y como pueden ver hay un tamaño de la tipografía no usual, un tamaño más grande, pues quiero probar con esta tipografía, con este tamaño, porque me comentaron acá en el canal que es muy difícil seguir el video sobre todo, no. Bueno, iba a decir fundamentalmente. Es muy difícil seguir el video en dispositivos móviles, sobre todo celulares con pantalla pequeña. Bueno, no solo con pantalla pequeña. Celulares de forma general, incluso en mi celular que no es tan, que tiene 5.7 pulgadas de. En la pantalla, pues también es difícil de a veces ver la letra, lo que se está tecleando, porque realmente luce pequeña. ¿Por qué decidí agrandar la letra? Pues porque la herramienta que uso es OBS y no tengo un plugin para agrandar una porción determinada de la ventana. Por lo menos yo no lo he encontrado. Si usted sabe, si usted conoce, si ha trabajado con OBS o me puede recomendar una herramienta para grabar los videos, una herramienta libre, por supuesto, y que tenga esta funcionalidad, pues se lo agradezco. Dicho esto, vamos a probar con esa tipografía, con ese tamaño de tipografía, que sí está un poco más grande y esperemos que sirva tanto para escritorio como para teléfonos celulares. Luego vamos a ver cómo se ve. Lo primero, pues acá en el sitio de MySQL, acá está las notas de lanzamiento, notas de lanzamiento con todo lo que cambió, con todas las características que se han eliminado, características obsoletas y bueno, las puede consultar luego. Para descargar MySQL 8.4 que no está disponible en los repositorios oficiales de Debian debido a que fue adquirido por Oracle, me refiero a MySQL, pues ya no está disponible desde hace mucho tiempo en los repositorios oficiales de Debian, sí, y ha sido o fue reemplazado por MariaDB. No obstante, MySQL tiene su versión comunitaria, que es esta que está acá, que es liberado bajo una licencia GPL, por lo tanto es software libre. Y al final, sí, es cierto que Oracle guía el desarrollo de MySQL, pero al final es software libre, sigue siendo software libre. Como pudieron ver, fui a la sección de descarga, luego voy MySQL Community y luego voy a MySQL APT Repository. El Debian que estoy usando es Debian 12. No recuerdo si le mencioné la versión de Debian, específicamente 12.5, un Debian bien actualizado, es una máquina virtual, por supuesto, y bueno, voy aquí a descargar y de esta manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos
descargando la configuración del repositorio de un repositorio apt. Para ello ejecutamos el siguiente comando. Y con esto pues nos descargamos ya el como tal el repositorio, la definición del repositorio. Lo próximo que nos queda es instalar esta definición, que debo ejecutarla como root. Creo que me va a pedir gnu pg, que es para pues eso lo vamos a resolver ahora con sudo apt install gnu pg. Es para verificar las firmas, para que comprobar que el paquete que nos hemos descargado sea el paquete correcto. Quiero decir que no esté adulterado. Ahora pues nos vamos a instalar la definición. Aquí no estamos instalando el servidor MySQL, sino la definición del repositorio, que luego puede consultar en barra inclinada etc barra inclinada apt.list.d. Ahí va a encontrar el repositorio, creo que se llama mysql.conf o mysql.conf. Aquí tenemos las opciones que vamos a habilitar en el repositorio. Entre ellas, el server de MySQL y también las herramientas y los conectores. Como pueden ver, lo que es Preview Package están deshabilitados. Debe seleccionar aquí el OK, no este OK, sino este. Le da OK y el próximo paso, pues tengo que usar sudo apt update para actualizar mi base de datos de repositorio y luego instalar lo que es MySQL Server. Le doy que sí o le doy enter. Ya tiene, como pueden ver, la opción por defecto es la de instalar. Aquí vamos a usar una contraseña para el usuario root, que es el usuario principal de MySQL. El usuario principal de MySQL. También tenemos en el canal, en el blog librebyte.net, tenemos toda una serie de sobre MySQL, sobre administración de MySQL. También tenemos varios videos aquí en el canal sobre MySQL. La contraseña que debe usar, por supuesto, es una contraseña fuerte y más para el usuario root. No obstante, como esto es demostración, voy a usar 123. No use esa contraseña. Aquí me pide pues verificarla. Y aquí viene una parte importante. Use esta opción Strong Password Encryption. No seleccione la opción Legacy Authentication Method. ¿Por qué? Porque si usa esta segunda opción, no se le va a instalar el servidor de MySQL. Va a dar error. Va a tener error. No va a poder instalarlo. Pero muchos se pueden preguntar, bueno, ¿y si mi aplicación no es compatible con el nuevo algoritmo de encriptación de contraseñas? Pues, ¿qué hago? Eso lo vamos a ver en un próximo video. Debe ser el video de mañana. Pero a la hora de instalar, use Strong Password Encryption. Le doy OK. Para las aplicaciones recientes, si va a desarrollar con herramientas recientes, las últimas versiones, no va a tener problemas. Si va a crear una nueva aplicación, mejor. Pues así usa este método por defecto ya en la aplicación. Si no, mañana vamos a hacer un video. Mañana, no sé, pero sí vamos a hacer un video sobre
qué hacer en el caso de, bueno, mantener la compatibilidad con MySQL 5.x. Ahora sí, voy a darle OK. Y yo creo que con Enter basta, ¿eh? Sí, con Enter basta. Ahora pues está instalando. Recuerden que si selecciona mantener la compatibilidad con MySQL 5.7, pues le va a dar un error. Y este error probablemente viene dado porque la compatibilidad, el algoritmo, el plugin que se usa para mantener la compatibilidad con MySQL 5.7 ha quedado obsoleto en esta versión, en la versión 8.4.0 y por supuesto versiones posteriores. Como podemos ver aquí, pues ya tenemos instalado MySQL, el servidor. Puede comprobar que ese servidor está funcionando con el siguiente comando: System Control Status MySQL. Como pueden ver, se está ejecutando. Dice que el servidor está operacional, por lo tanto, hemos instalado satisfactoriamente MySQL 8.4.0 versión extendida en Debian 12. ¿Por qué? Pues aquí está. Vamos a buscar Debian version, 12.5, que era lo que les decía. Ahora, lo próximo es que podemos habilitar este servicio para que se inicie con el sistema operativo. Ya estaba habilitado, lo podemos comprobar así. Que está habilitado. Noten el enable, quiere decir que se inicia con el sistema operativo. Por lo tanto, si reiniciamos, no tenemos que iniciar el servidor MySQL manual. No es objetivo cubrir todos los comandos de System Control relacionado con MySQL. No obstante, que comentar que si usted quiere habilitar, digo, detener temporalmente, simplemente ejecute System Control Stop MySQL. La otra parte importante que quiero ver acá en este video es, y para ello, yo creo que mejor nos instalamos el comando tree, install tree. Y lo otro, es decir, lo que quería ver era precisamente los ficheros de configuración de MySQL que residen en barra inclinada etc barra inclinada MySQL. Como podemos ver aquí, aquí residen los ficheros de configuración. Luego los puede explorar poco a poco, ¿eh? Aquí está, creo que esta es la configuración del servidor. Relacionada con el servidor, lo puede luego ver. Esta creo que tiene que ver más bien con el cliente y también esta está relacionada con el servidor. O creo que realmente la que está relacionada con el servidor es esta. Nótese la D al final del MySQL. Bueno, pues ¿cómo nos conectamos al servidor de MySQL? Pues nos conectamos con MySQL-U root menos P y aquí vamos a poner la contraseña, que en este caso es 1, 2, 3. Pues ahora simplemente podemos mostrar las bases de datos disponibles, que no tenemos ninguna, sino las bases de datos estándar predefinida de MySQL. Pues por lo menos en este video hemos cubierto el objetivo principal. Ya tenemos un servidor de MySQL funcional. Recuerden que si quieres ver más videos de MySQL, aquí los tiene en el canal. También tiene artículos en mi blog librebyte.net. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.